¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez Age of Mythology. Es un juego que me encanta, ¿vale? Es de los mejores juegos que he visto. Y bueno, en teoría hoy ya os tenía que haber subido primero el nuevo. Bueno, pues el nuevo vídeo, ¿no? Pero lo subí, ¿vale? El problema fue otro. Y es que os lo subí, pero se veía como la pantalla congelada. Entonces estaba ahí trabado y no iba y me lo grabó mal y me cago en todo. Y nada, había dicho que la gente pues a muchos no les va a gustar, probablemente tenga 1000 dislikes, pero bueno, me da un poco igual. Vamos a hacer la primera misión, vamos a empezar la segunda para que veáis lo que dicen en los comentarios. Y ya tengo grabada la siguiente parte, por eso vamos a hacer esto. Entonces, bueno, vamos a ver esto, vamos a ver qué tal va. Y ya después ya os enseñaremos lo otro. Así que vamos a comenzar. Y bueno, muchas gracias a todos los que me apoyan. Ahora hay una chavala también que me está apoyando muchísimo, que se llama Sandra. Y bueno, pues ahí dejó unos cuantos comentarios y vio unos cuantos de mis vídeos. Así que muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Y a todos los nuevos que han subido pues 6 suscriptores esta última semana y está de lujo. Así que vamos al lío. El juego ya tiene años, ¿vale? Pero es que es un juego que me parece para subir a un canal, vamos, porque es buenísimo. Este juego es la hostia. No puedes desoír los augurios, Alcantos. El enfado del gran Poseidón es claro. Debemos ayudar a terminar con el asedio de Troya. Nuestras tropas tendrán suerte si llegan antes de que acabe la batalla. De hacerlo solo tendrán que mostrar el estandarte de la Atlántida, y esa no es tarea para un almirante. Si enviásemos a uno de nuestros oficiales más jóvenes, ofenderíamos a Agamenón. Ya se ha quejado de que no prestamos atención a las colonias griegas. No, debes ser tú. El Kraken. Castor, quédate aquí. Trae esas bolas de catapulta. Vale, a ver, esto es como una especie de tutorial, ¿no? Pero bueno, vamos a meter ahí al Arcanto. Defended el puerto hasta que lleguen. Tú échate para atrás, que no quiero que te enganche esto. Arcantos es un héroe con mucha maña para matar unidades míticas como el Kraken. ¿Esto ya es nuestro? Vale, sí. Tú también para aquí. Nosotros aquí. Bien hecho. Pero debemos prepararnos para vosotros aquí. Ataques. Vosotros aquí. Vamos a mejorar estas cosillas porque es importantísimo mejorar cosas. Y vale. Esto también, esto y esto. Por el momento. Recuerda, se pueden formar más toxotes en la galería de tiro con arco. Vamos a hacer 6 de estos y venga. Aquí tenemos más, bien. Oh, esto se puede mejorar. Así que guay. Vale, a ver tú, a recolectar. Lo primero voy a poner 2 a recolectar, ¿vale? Porque probablemente lo que más necesitamos será comida. Los velas negras, un destacamento. Aquí vienen más. Esto es una putada muy grande. Ah, no tenemos oro. Pues tú, a picar ahí. Tú, pica aquí. Uy, las catapultas en apuros. Matar a esos, venga, por favor. No me jodan las catapultas. Picar tú. Tú a por madera ahí, a full. Y queda otro que también es a por madera, vale. Vamos a por eso. Vale, bien, bien, bien.
Bien. Prosegue. Los velas negras se van a arrepentir de esto. Tú ahí también. Y vamos a hacer otro para ir aquí a recolectar más oro. Y vamos a hacer más también por esta parte. Varios aldeanos están trabajando en la ciudad al oeste del puerto. Si andas escaso de un recurso, ¿por qué no les ordenas que se dediquen a recogerlo? Prostagma. Tú aquí. Metalefs. Venga. Venga, va, 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 va. Hay que proteger esto. Así que vamos a ello. Se acerca otro Kraken. La cólera de Poseidón es evidente. El Kraken. Prostagma. Ismagin. Leye. Arcantos. Leye. Vulome. Proseche. Vamos a por él. Etimorsos. Tú a por él también. Y esto no me gusta porque aquí van a soltar soldados. Galos. Vale, bien. Está pillando el Kraken. Tú ya vente para aquí a ayudar a estos. Aquí tenemos más preparados. Vale, bien. Y aquí, pero mantén los ojos abiertos. Aquí quedaban otros dos. A ver si estos espabilan y cogen más recursos. A ver si se puede mejorar lo de recoger. Acuérdate de invocar los poderes de los dioses. Verás los poderes de los dioses en la parte superior central. Vale, ahora mismo no me hace falta. De la lluvia para que las granjas sean más productivas. Ah, bueno, eso sí me hace falta. Pero sobre todo esto. Otro Kraken se dirige a la orilla. Cago en el Kraken. Catapultas, echaros un poquitín para atrás. Un destacamento. Y ahora por él. Leye, está cogiendo a los soldados. Para darle desde lejos y ya está. Ese soltó tropas. Me cago en todo. Vale, bien. Tenemos bien protegidas todas las zonas, como veis. Este juego es así, de estrategia. Así que, bien. Ahora veréis más o menos cómo va. Bien, eso está. Excelente. Todo el mundo listo, aún no se ha acabado. Vosotros, quiero unos un poquitín más cerca de esta parte. Y bien, vamos a hacer más soldados. ¿Y si mejoras las armas y la armadura de tus unidades en la armería? Vale, bien. Y la armería ya lo tengo todo a tope, así que no puedo mejorar más, me cago en todo. Y esto aumenta el campo de visión, por lo tanto creo que disparan desde más lejos. Que está de lujo. ¿Podemos pasar de dando? Vale, a ver. Venga, va, va, va. Aquí vienen más. Listos para el asedio. Los velas negras. A ver que esto esté grabando bien, porque como se haya trabado... Sí, sí. Va de lujo ahora. Leche. Vale, ahí le disparan. Así que bien. Y aquí soltaron bichos. Emplea el poder de la recuperación para sanar a las unidades y restaurar los edificios. Leye esto. Bien, bien. Venga, va, 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 va. Esto va de lujo. ¿Y tenemos bastantes tropas o qué? Sí. Leye. Estos vamos a ponerlos en primera línea para que no nos toquen a los... a las catapultas, que es lo importante. Leye esto. Estos ahí, en mitad y mitad. Leye. Fúlome. Y estos todos aquí. Se acerca otro Kraken. Leye. Esperemos que sea el último. Fúlome. Con más velas negras. ¡Un destacamento de los velas negras! A por el Kraken, tú.
Aquí vienen más, este está muerto. A ver si matamos este por un casual. No. Llegan bastantes soldados, Va, 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 va. Venga, mi ejército. Ya están muertos. Ya está. Vale, este también, ¿no? Boom, boom, boom. El ejército atlante estará aquí. Perfecto. Vale, el ejército atlante. Ahora hay que defender esto mientras llegan estos. Así que vamos a ir haciendo uno, uno. Uno. Uno, uno. Uno. Vamos a ir haciéndolo así. Y no tenemos más población. Así que de lujo, ¿no? Tener más población. Más por aquí. Y más por aquí. Bueno, aquí hay más batalla, como veis. Aquí nos están atacando. Hostia. Aquí sí nos están atacando fuerte. A tus órdenes, Arcantos. Vale, aquí viene el ejército atlante. Nos van a destruir las catapultas. Aquí Arcantos está reventando bien a todos estos. Así que vamos a pasarle a por estos ya. Porque eso ya está, básicamente. Y aquí vienen centauros. Traemos centauros, bien. Y por aquí vienen más. De lujo. Vamos a por estos. Vale. Ahora estos que se van. Vaya cagaos. Los velas negras están huyendo. Bueno, ya está. Perfecto. Perfectísimo, gente. Bueno, pues el juego es así. Misioncinas que están bastante bien, la verdad. Y nos llevaron el tridente de Poseidón. Otro mensaje de Poseidón, Arcantos. Sus criaturas ayudan a los piratas. ¡Padre, robaron el tridente! ¿Qué? Sí, lo robaron durante la lucha. ¡Vamos! No puede estar más claro, Arcantos. Estamos perdiendo el favor de Poseidón. Debemos actuar. Iré a Troya como deseas. Por el camino recuperaré ese tridente. ¡Cetos! Carga provisiones a bordo y reúne a los hombres. ¡Vamos a zarpar! ¿Puedo ir? No, te necesito aquí por si vuelven. No te preocupes. Esta misión no durará mucho. Bueno, pues esto está. Vale, a ver, voy a enseñaros el siguiente escenario solo para que veáis cómo empieza, porque ya os digo que en el siguiente vídeo lo tengo más o menos. Quizá esta misión sea lo único que necesitamos para apaciguar a Poseidón. ¡Los velas negras! ¡A favor! Y también nos conduce a Camos. Arqueros, preparad vuestros arcos. Preparaos para virar. Pagarán por insultar a Poseidón y a la Atlántida. Bueno, pues nada, aquí como veis esto es una misión en la que empezáis. Aquí, bueno, lo veréis en el siguiente vídeo, ¿no? Tenemos que conquistar un sitio y bueno, como os digo, bueno, esta no, esta debe ser. Bueno, sí, o sí, bueno. Pues hay que conquistar aquí una cosa que lo veréis en el siguiente vídeo, como os digo, porque vamos a dejarlo aquí. Ya lo tengo grabado en el siguiente, lo importante, así que no pasa nada. Y nada, chavales, espero que os haya gustado. Si dais like, comentáis, compartís o suscribís, se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.